días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes me estén viendo, muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. El día de hoy, mis chicas, voy a hacer unos deliciosos hot cakes. A mí como que me da mucha flojera hacer hot cakes porque son como más lentos. Bueno, pero también los waffles. Al menos con los hot cakes le puedo aventajar poniendo tres comales como ahorita. Tres sartenes, ¿no? Tres sartenes en este caso. Y así le aventajo súper rápido, mis chicas. Pero tengo que estar al pendiente de los tres porque ya ven que luego se queman. Y luego, ay no, a mí como que la verdad me da mucha flojera. Pero pues quise variarle el día de hoy para hacer hot cakes. Ya ven que luego hago mis waffles. Es más práctico por la maquinita. Pero no, mis chicas, el día de hoy que quise variarle, a mis hijos se les antojaban los hot cakes. O sea, es la misma cosa, la misma mezcla, pero pues en presentación diferente, ¿verdad? Ya saben, los primeros nunca salen igual y ya conforme va uno haciendo, pues el comal ya está más calientito, ya le agarra uno la onda y entonces como que cada vez me van saliendo más formaditos. Bueno, eso a mí me pasa, no sé a ustedes, mis chicas, pero pues quise darles el gusto esta vez a mis hijos. Chicas, yo ya nada más me quedo con uno, con el que mejor sacó los hot cakes, pero ya es al último, mis chicas. La verdad es que, pues bueno, solamente dos sartenes me sirvieron así como para que me salieran perfectos mis hot cakes. Bueno, perfectos para mí, porque me salieron unos como huevo revuelto y pues la verdad, pues eso ya no lo saqué, mis chicas, pero pues aquí ya hice el intento. La verdad es que me lucí el día de hoy, domingo familiar, pues qué rico. Y así es, mis chicas, como me queda este delicioso desayuno, dominguito familiar, el día de hoy, mis chicas, unos deliciosos hot cakes con un licuado de fresa con avena. Y pues bueno, mis chicas, ya nada más lo vamos a preparar con Hershey's, con mermelada, con cajeta o con lechera. Aquí ya el gusto de cada quien, así que buen provecho a todos los que van a desayunar, comer o cenar. ¡Bravo! Pues ya vamos a preparar estos ricos y deliciosos hot cakes. A ver, ¿quién va a querer primero? Yo, de cajeta. ¿Tú de cajeta? Ajá. A ver, a mí es lo único que no me gusta de la cajeta, que está durísima. Igual. Y me habían dicho que justo antes de ponerlo, bueno, de aplicarlo aquí en el hot cake, que lo metiera yo al horno de microondas. Pero pues yo no tengo horno, ¿verdad? Entonces, pues así vamos a estarlo echando, aplicando, untando, como ustedes. Y pues nos gusta con cuchara, o con tenedor, o con lo que sea. A ver, ¿qué quieres tú, mi amor? De mermelada. ¿De mermelada? Tú, Axel, ¿de qué quieres? De chocolate. De mermelada. Ya esta mermelada ya se nos está acabando, chicas. Aunque nos gusta mucho. Comemos muchas nosotros. Mucha mermelada. A ver, papi, ¿tú de qué quieres, hijo? De mermelada. Tú, mi amor, ¿de qué quieres? De mermelada. Por eso, ¿quieres de mermelada? Bueno. Y ahorita, mis chicas, ya me voy a apurar a hacer el video de tesoros escondidos. En lo que yo estuve preparando los hot cakes, que ustedes a lo mejor lo vieron en 5 o 10 minutos. Toma, amor. Yo me tardé, yo creo que más de media hora. Es súper tardado esto, es lo único que no me gusta.
Y ya que habíamos desayunado los hot cakes, mis chicas, nos dio la gula porque fuimos a la tienda, mi esposo y yo, y vimos que mi vecina estaba vendiendo quesadillas, así que no nos aguantamos las ganas de comprarle una y yo me compré una de pollo. Miren, estaba bien rica, la verdad, y bien rica. Y a mis hijos les estuve comprando una de queso. Y pues ya, mis chicas, después de los hot cakes nos echamos todavía una quesadillita. Es más como para almuerzo, ¿no lo creen? Al fin, mis chicas, acabo de terminar este videito de tesoros escondidos y miren, la cama queda presentable, pero el suelo queda horrible de todo lo que me mido, los zapatos tirados, la escoba, la jerga, todo queda hecho un desmayo total. Y pues ahorita yo ya me voy a poner a editarlo, mis chicas, para subírselos. Ahorita voy a ir a casa de mi mamá. No me vuelve a pasar lo mismo de hace 8 días, que según yo dije, ahorita sube en dos horas, y nomás no subió. Y pues ahorita ya mi esposo ya prendió el carro, así que nosotros ya nos vamos, mis chicas. Ahorita nos vemos por allá. Hola, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es dominguito y pues ya saben que yo vengo aquí a la casa de mi mamá porque vengo a subir el videito. Bueno, más que nada yo vengo aquí, pero voy a subir el video con mi suegra, así que ahorita vamos a ir un rato para allá. Pero quiero enseñarles que yo llegué a editar primero el video y ahorita lo acabo de terminar, y en lo que exportaba, que son alrededor de 20 a media hora, cuando duran media hora los videos, se tarda bastante, y en lo que estuve exportando le corté el cabello a mi esposo y ya terminé, mis chicas. Pero quería enseñarles que cuando nosotros llegamos, ¡tarán!, ya Sergio le dio la primer pasada aquí, ya saben, está costando trabajo, ya nada más están esperando a que seque esto para darle otra pasada. Y de este lado pues apenas quitaron ya las repisas, miren, porque aquí también no, allá va Sergio cómo quitar las repisas, y ya después vimos que tenían pues aquí unos tornillos y todo eso, pero pues así va quedando, chicas, miren, ya se ve como más luz, está hecho un despapalle ahorita. Y pues de este lado, miren, le falta la primer mano, de este lado. Aquí tengo todo el despapalle de las repisas, y ya después cuando empecemos a colocar, ya saben, nuevos clavos y todo eso. Y miren, ¿se acuerdan cómo estaba aquí todo descuadrado? Pues Sergio lo está cortando con una navaja. De hecho yo decía, pues vamos a quitarlo, pero pues de verdad que quedó muy bien. A mí nunca se me hubiera ocurrido cortarlo, pero miren, qué bueno que pensó. Y pues ya esto, no sé, igual y lo pegamos o no lo sé, miren, porque se fue corriendo. No sé, tal vez más adelante cambiemos esa pieza de tabla roca, porque también quiero seguir haciéndole cambios a la estética. Me faltan bastantes cosas, tengo muchas cosas en mente, así que pues así van los cambios, mis chicas, así van los cambios. Miren qué tiradero se hace, qué tiradero. Y yo ya me quedé con el suétercito del video de tesoros escondidos. Es que adentro de la casa estaba bien frío, yo como me metí a bañar en la mañana, me dio frío, y ya cuando estábamos desayunando los hot cakes ya estaba yo tiemble y tiemble. Y les digo, yo ya me quedé con esta ropa, mis chicas, de tesoros escondidos en el tianguis, porque traía yo una blusa de tul transparente, pero me dio bastante frío estar grabando ahí en la recámara. Está fría ahorita y el aire está frío, chicas, el aire está frío. De hecho ahorita ya se está medio metiendo el sol, pero pues me quedé con el suéter, está súper rico, súper calientito y súper pachoncito. Así que pues ahorita yo creo que no sé, le voy a echar la mano a pintar esta y ya mañana le seguimos con la segunda mano, o más tarde, no sé si él guste darle otra, pero pues vamos preparando ya esta área. ¿Qué onda, mi chica? Ya estoy aquí en mi casa. Miren, aquí yo el día de hoy ya comencé a hacer la cena. Ya no les pude grabar más por allá, por la casa de mi suegra. En lo que subió el video, pues estuvimos platicando, y la verdad es que nos invitó a cenar. Por eso es que ahorita venimos llenos. Pero no podía yo dejar de hacer mi cena, porque el día de mañana voy a andar atareada y estar pensando qué voy a hacer de desayuno. Así que el día de hoy voy a hacer chuletas ahumadas en salsa verde con papas. Y pues yo ya aquí ya le estoy aventando. Miren, aquí en este sartén yo estoy friendo las chuletas ahumadas.
Pues a mí me gusta que queden un poquito doraditas, no suaves, sino un poquito doraditas. Y pues ahorita ya les voy a voltear, pero a esta todavía le falta bastante. Miren, quería enseñarles nada más. No sé qué me da cuando la chuleta simplemente está así como ahorita la volteé. Siento que está cruda, no me gusta, miren. Pero tengo que coser todas estas. Compramos 100 pesos de chuleta ahumada. Tengo que recoger mi despapalle, miren, porque ya pelé las papas. Bueno, primero las lavé y después las pelé. Y después las piqué en cuadritos y yo ya la tengo hirviendo en la cacerola de atrás. Y de este lado pues primero lavé mis tomates y los chiles verdes. Y pues esto ya está aventajándole, mis chicas, en lo que esto se está cociendo. Voy a estar contestando algunos comentarios de ustedes en Instagram y en YouTube, porque también no he tenido mucho tiempo de contestarles a ustedes. Y de verdad que si yo tuviera o tuviera la posibilidad de que en YouTube pudiera contestarle en audio a todas, yo a todas les contestaría, mis chicas. Y bueno, yo aquí ya voy a moler, voy a preparar lo que es la salsa verde para la salsa, bueno, para la salsita, pues voy a preparar la salsa. Ay, qué cosas digo, mi chica, me estoy trabe y trabe. Sí, les digo, y a esta ya no le voy a agregar nada más un poquito de sal ya al último y un poquito de orégano que lo, como lo deshago en la palma de mi mano y nada más eso para darle sabor. Pero pues miren, en esta cacerola yo ya le puse aceite y un pedazo de cebolla para que agarre como saborcito la salsa, no sé, pero siempre me gusta freír la salsa. Y bueno, esto ya lo voy a dejar hervir en lo que se está cociendo también mis papas, que en este caso, miren, aquí ya está toda lista mi chuleta. Yo ya la piqué en trocitos porque mis hijos son como de, mami, ¿me picas mi carne? Y para que no me estuvieran diciendo, pues ya mejor de una vez la piqué, mis chicas, ya que estaba toda frita, pues ya la piqué en trocitos. De hecho, todavía me faltan algunas piezas por echarle. Y pues ahorita de una vez le agrego lo que son las papas, que ya le quité todo el caldito. Y así, mis chicas, ya está lista esta comida, ya nada más hay que dejarla hervir. Realmente no sé cuánto tiempo voy a dejar hervir esta salsa, pero ya cuando veo que está lista la salsita, que ya está bien, que ya no tiene tanta espuma en la parte de arriba, ahora sí, pues en este caso no la voy a tapar porque pues no tengo tapas, ya saben, y así la voy a estar dejando a flama baja y listo, mis chicas. Esto ya quedó delicioso. Y mientras esto se cocina, mis chicas, yo me voy a poner a lavar todo el trasterío, que de verdad que me da tanta flojera. De hecho, ya me puse un poquito más cómoda, mis chicas, para estar aquí lavando mis trastes. Pero pues ahora sí no les voy a grabar, mis chicas. Yo de aquí termino de limpiar y me voy a dormir. Así que ustedes sigan viendo, pero ya me voy a dormir. ¡Hasta mañana! Buenos días, chicas, aquí ya me amaneció, miren, yo ya me estoy arreglada. Mi hijo el día de hoy tuvo examen, así que nos paramos súper temprano. Y pues en lo que está ahí, pues no sé, como que en tiempo de espera o tratando de contestar el examen, yo ya me puse a hacer el desayuno. Bueno, ya saben que esto ya lo preparé desde ayer. Y miren, ya ni les platiqué de la salsita que hice aparte. Ya cuando hirvió la salsa, le molí los dos chiles extras que tenía ahí. Y pues ya, mis chicas, ahí preparé salsita para mí esposo, y así es como me quedó esto, mis chicas. Ya nada más freí unos frijoles refritos y listo. Bueno, estos son peruanos, ajá, creo que son frijoles peruanos de los Isadora y saben riquísimos, mis chicas, y estuve preparando lechita con café, el cual nos vamos a comer
o acompañar con el pan tostado y mis tortillas calientitas, mis chicas, y así nos queda. Ya nada más voy a limpiar ahorita las encimeras, mis chicas. Aquí ya tengo mi trapo. Voy a meter lo que sobraron de tortillas al refri. Lo voy a meter adentro de una bolsita. O ya ven que tengo un topercito, saqué el comal. Ahí tengo mi ollita que me sobró un poquito de café. A ver ahorita quién quiere más. Voy a tapar mis sartenes de comida, mis chicas. Y pues, mira, aquí están las cucharas que saqué ahorita para los platos. Y miren, ahí tengo unos trastes que estuve lavando en la noche, aquí están los, miren, de hecho aquí tengo pantalones que también estuvimos tendiendo la noche. Estos trastes ahorita los voy a guardar. Tengo un despapalle, esos son trastes que me quedaron también de anoche, ahí los dejé escurriendo. Y miren cómo me quedó la estufa de salpicada, y nada más por los benditos frijoles refritos, porque de la chuleta yo ayer dejé bien limpiecita mi estufa, y miren, nada más por los frijoles refritos se me ensució bastante la estufa. Hola, hola, chicas, ya estamos aquí en casa de mi mamá y aquí seguimos con los cambios. Más bien yo no, Sergio sigue con los cambios porque pues ayer fue dominguito. Ya ven que ayer les enseñé, miren, espérame, mamá, les iba a enseñar todo el desmadre. Hola. Bueno, aquí está mi mamá. Hola, chicas, hola. Le digo, miren, le iba a enseñar todo el desmadre que, de desmaye que tienen aquí atrás, miren, de las vitrinas. Todo lo que según uno recoge, limpia y todo. Y miren todo lo que está horrible. Deje voltear la cámara. Miren, muchos me preguntan también en mis videos que si mi mamá es mi vecina, que porque ven esos vitroblogs que son como en la sala de mi casa. Pero no, chicas, no. Allá está el patio de mi mamá y pues estos son lo que es la estética de los regalos. Esto, les digo que como estos vitroblogs son como muy conocidos aquí en México, o en distintas partes de México, no lo sé. Entonces usan mucho. Y les digo que aquí el despapalle, miren, está horrible, horrible aquí de basura, de tantas cosas. Miren, miren, sobre todo ahí que es todo de cera. Es que ahí teníamos este mueble, que es donde tengo pues los productos de belleza y todo eso. Miren, yo aquí tengo un desmaye también. Ahí está de chile mole pozole, pero miren qué cosas. Y pues ahorita se van a mover ya las vitrinas. Bueno, más bien esta vitrina ya se movió, porque miren, esta vitrina es la que estaba aquí. Entonces ahorita vamos a recoger, porque les digo que yo ayer me fui y ya ven que esto estaba de blanco. Nos quedamos en que Sergio había quitado todas las cosas y miren, ya hasta colgó estos cuadros. Pero pues ahorita vamos a comenzar a mover otra vez todo para ya que vaya quedando. Pero pues así se va viendo, mis chicas. Miren, ya volví a poner el espejo. Y ya no les dije ayer que él acomodó todo este despapalle. Miren aquí, ya ven que eso estaba muy abierto. Aquí le trató de arreglar él y le puso esta moldura, le pintó. Miren, ya quedó aquí esta barda de gris, gris fuerte. Y miren, así va quedando esta barda. Y pues aquí está les digo que le reforzó aquí bien. Y ahí está mi Yael. Ahí anda. Hola, chicas, papá. Hola, y ahí está mi Uri. Azul. Hola, hola. Hola, mi Axel está ya sentado en la mesa de mamá haciendo su tarea. Y miren, acá está toda la herramienta de Sergio. Yo de hecho voy llegando, mis chicas, porque Axelito tuvo examen. Y ayer Sergio se la rifó toda pintando. Él se la pasó pintando. Entonces ahorita, es que no hay espacio, chicas. Tengo que sacar más cosas de aquí para que podamos mover libremente. Pero pues así está el relajo. Hoy tengo que trabajar, así que ese tocador lo tenemos ahí por si me llega un corte, yo pueda estar realizando. Pero ya, ahorita ya nos vamos a apurar, chicas. De verdad, pensaba yo que iba a ser más divertido esto, pero me está resultando más de lo... O sea,
me está resultando bastante cansadísimo, mis chicas, más porque pues igual, o sea, tengo que seguir trabajando y luego pues mi Axel pues tiene que seguir con las tareas y luego, ay no, o sea, qué despapalle. Miren, aquí nosotros ya habíamos sacado toda la basura, mi mamá se puso a barrer e intentó quitar un poquito de la cera que estaba pegada en la parte de aquí abajo. Es que no sé por qué hay tanta cera tirada de este lado, si de este lado no tengo, bueno, más que nada estaban las vitrinas, a mí se me hace, no sé qué día se me cayó, pero está súper pegadísima. Ya le dije a mi mamá, no te preocupes, yo creo que primero lo ponemos a remojar con agua y ya después pues le empezamos a quitar con la cuña. Chicas, voy a ir El yo va a venir a la jalada, mira. No quieres pegarlo. Dos, tres. ¿Para dónde? Para acá. Yo creo que hay que pegarlo. Así. Pero ahí llega el momento en el que ya va a colear. Ajá. Entonces, pásate por atrás. Ya me paso, pero no vas a pasar. Primero la voy a pintar. Sí, ya te vas a pintar. Imagínate. Es como el meme de Felipe Calderón. Dice mi mamá, mi hombre. Nada más si lo está moviendo. Nada más con la vista. Más espacio. No manches. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? No sé. Por eso aquí pegó, por si que aquí ya pegó. Estaba aquí arriba, yo creo. Sí, ya pegó con allá. Ajá. No manches. Entonces ya va para. Ahora sí, espérate. No. Yo creo que hay que pusarlo de allá atrás. Ajá. No, va a ver. Ya hay que echarlo para adelante. No, vete para allá, vete para allá. Ajá. Hay que empujarlo un poquito más para allá de este lado de esta vitrina porque está chocando ahí en la esquina. Se lo voy a empujar para allá. ¿Dónde? Para allá. Para atrás, ándale, así. Ahí está. Ahora sí ya empújala. ¿Otro poco? Mira la pata. ¿Así estaba ya? A ver. Ahí está. Ya se dobló la pata, ¿sí? ¿Cuál? De acá. A ver si no se. Esta. Como que la andera está. Es que hubiéramos sacado todas las cosas, mamá. Se pega. Pero todos no. No, así. No, mamacita, ahí estaba. Aquí se va a doblar esa madre. Si aquí no ha cargado nada. Ya ni está. Exactamente, es así. Mira, mejor le doy otro tirón. En medio. Nada más para que. Esto lo jalen, para acá. Entonces esta. Pero van a chocar aquí las dos, ¿no? ¿Esta la puedes hacer un poco más para adelante? Sí. Espérame, deja sacar los botes. Sacamos el cliente. Pero. Sí, por poquito y. Eso es mi piernita. Espérame. Deja pasarlos. Aquí. Está bien. Yo una vez ya lo había movido. ¿Para qué? Abre la vitrina y llevas para que la jales, ¿no podrás? Me ayudó Jorge. Ay, me espantan. ¿Ya? ¿Qué haces? Vete allá atrás a empujar, Jorge Luis. Allá atrás, porque allá atrás debe de quedar el más. Espérame, ¿no? Porque si se me va a venir. ¿Ya? ¿Ya? Hijo, esa no entra. No. ¿No entra? No. Pues ya se fue yo, chica, ya se fue mi esposo. Ya miren, si me llega a caer un cortecito, pues ya nada más tengo mi auxiliar y mi espejo aquí y la silla que está bien sucia, miren. Ahorita la voy a limpiar
Y pues aquí atrás quedaron las vitrinas, miren, aquí por lo mientras, en lo que terminamos de pintar. De este lado nada más dejamos también este mueble y pues ahí la tele. De este lado acuérdense que está lo de lavacabezas ahí atrás. Me falta comprar una llave, miren, me falta comprar una llave de este lado para mi tarja. Y miren aquí cómo está, ya para ya sí ya podemos pintar tanto arriba, tanto aquí, miren. Ah, yo creo que esta, si ahorita podemos la pasamos para allá para que quede más libre, si no se van a ensuciar las bolsas de regalo. Y el sillón, miren, que también ya se está ensuciando. Y ya nada más al último que se mueva esta vitrina, pero la podemos poner céntrica, esa vitrina la podemos poner en medio para por lo mientras pintar aquí, chicas. De hecho, este cuarto es más frío, ¿eh? Este cuarto es más frío, más fresco. Y pues así, así vamos con los cambios, es un relajo, miren, así traigo las manos, ahí, así traigo yo las manos, miren, parece que me estoy pintando yo y no estoy pintando las paredes. Pero ahorita nos vemos y no me van a marcar copyright.